¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Spyro. Y hoy estamos de vuelta aquí en Pacificadores y vamos a pasar de toda esta gente para ir a un nuevo mundo, que de hecho no sé a cuál voy a ir. Vamos a ir a este de aquí, venga. Ciudad de Acantilados. Pues a Ciudad de Acantilados, así, rápido. Madre mía. Joder, tengo el ojo en la mierda, ¿vale? Tengo este ojo en la absoluta mierda, ¿vale? No os fijéis mucho en él. Pero bueno, estamos en Ciudad de Acantilados, ya sabéis que en el último episodio estuvimos en... Bueno, no sé dónde estuvimos, estuvimos en el Cañón Árido, es verdad que era un lugar muy grande. Y este parece que también lo es, 400 joyas, un huevo de dragón y 3 estatuas. Pues tiene pinta de ser bastante grande esto, ¿eh? Vamos a ver que no me deje nada aquí, vale. Podemos continuar. ¿Esto qué es? ¿Rompe? No parece. Vale. Tú mueres con... quemándote, ¿no? Y el otro, ¿dónde está? Vale, ahí, fuera. El caldero se rompe. ¿Sí? ¿Se hace algo con el caldero? Bueno, ha soltado joyas, me imagino que no soltará más. En fin, vamos a ir por aquí, no hay nada. No, en principio no hay nada. Pues vamos a seguir. Vale, por allí hay joyas, ahí arriba. Ya veremos ahora después cómo llegar. Y... joder, qué hostión me ha dado, chaval. Vale, pillamos aquí las joyas. Y el caldero igual, ¿no? Debería dar joyas. Este caldero debería dar joyas, ¿no? No sé si las ha dado ya, puede que las haya dado ya. A ver, vamos a subir aquí. Pillamos esto de aquí. Y desde aquí, vale, tenemos un cofre y unas cuantas de joyas y me caigo. No, no pasa nada, Hoy vengo con calma, con tranquilidad. A ver, Spyro, sube aquí. Vamos a pillar este cofre. Y ya desde aquí en principio no podemos llegar a ningún sitio más. Vale, allí arriba hay joyas, pero de momento no sé cómo llegar. Vale, esos que hay en el camino los voy a tener que embestir, ¿verdad? Vale, aquí hay un cofre oculto. ¿Qué haces aquí oculto? ¿Qué hace ahí este cofre oculto? Madre mía. Ese es el típico que yo después me dejo. O aquellas joyas de allí son las típicas que yo después me dejo. A ver. No se me hubiese ocurrido a mí que había joyas aquí. Fijaos. Pero bueno, las hubiese visto a simple vista como las he visto ahora, vaya. Al girarme. Vale, pillamos estas de aquí también. Y en principio no me estoy dejando nada. Ya sabéis, en principio. Después puede que sí. Vale, esas joyas de ahí arriba sí me las dejo. Pero tendré que llegar desde otro lado. Aquí sí he visto que había joyas. Las he visto antes. Y vale. Podemos continuar, ¿no? Podemos ir al puente ese de ahí. Vamos a ir al puente este de aquí. Vale, tú mueres. Y tú, espérate que me aleje. Y que vuelva a ir. Vale, ahora. Ahora sí, ahora pillas, crack. Vale, aquí hay un cofre. Vamos a pillar este cofre. Vale, estoy escuchando al ladrón de huevos. Tienen que estar por aquí cerca. ¡Adiós! ¡Mirad dónde está! Mirad dónde está. Te voy a recortar, te estoy recortando distancia. Vale, la he cagado. Vale, si vamos a la inversa. Si vamos a la inversa, a lo mejor es más fácil, ¿no? No. No, parece que no. Ladrón de huevos. Ladrón de huevos, a ver. Yo entiendo que a ti te guste correr, te guste robar huevos. Que por algo eres un ladrón de huevos. Pero es que me estás tocando los huevos. Y nunca mejor dicho. Me estás tocando los huevos, ladrón. Ven aquí que te pille. Madre mía, pero si estaba al lado. Si estaba al lado, tío. Vale, listo. Joder, ha costado cogerlo, pero ahí está. Quinto huevo de dragón que conseguimos. No sé cuántos son en total, pero bueno, ya lo tenemos. Otro huevo de dragón más. Y ahí arriba, que de momento no podemos subir por aquí. Vale, ahí hay un enemigo. Y desde aquí podemos volar hasta allí. Vale. 10 joyas, oye, muy bien. Y desde aquí podemos volar a alguna parte. Nah, en principio no veo ningún sitio al que volar. He visto una estatua allí muy, muy alta, una estatua en un lugar muy alto. Y aquí tenemos otra, Halvor. ¿Cómo va a derrotar un dragón a una armadura de metal? Recuerda, Spyro, las llamas no dañarán el metal, pero el truco puede estar en embestir con los cuernos. Efectivamente. Ya lo sabíamos de mundos anteriores, pero bueno, allí, ahí arriba, ¿la veis en la estatua? No sé si se verá, tío. Está justo allí arriba en esa montaña. ¿Veis que se ve allí algo verde? Sí, yo creo que lo habéis podido ver. Y si no, ya lo veremos ahora.
cuando lleguemos. Aquí hay una vida. Vente para acá. Vente para acá y tenemos ya 5 vidas. Bien, bien, bien. Está bien tener 5 vidas. A ver, aquí te doy esto yo a ti, crack, y a ti también. Bueno, realmente ese segundo no lo había visto, pero al primero sí. Casi me caigo. Casi me caigo. A ver, vale, por allí hay una... una cocinera. Esto, es que esto realmente, ¿qué es, tío? No tengo ni idea de lo que es. Vale, por aquí ha soltado también joyas el caldero. Vale, pues vamos para allá. Muere. Y el caldero que también suelte. Vale. Dame esto y... Te he visto. ¿Qué hacía esto aquí oculto? Madre mía. ¿Hay algo más por aquí antes de que me vaya? Sí que hay. Sí que hay. ¿Y algo más? Por último. En principio parece que no me dejo nada. Sí, bueno, me dejo cosas, pero de momento son inaccesibles. No puedo saltar tan alto. Ni volar hasta esas zonas, creo. Vale, me acabo de caer por ir girando la cámara y mirando lo que no tengo que mirar. Vale, voy a dejar de mirar eso. Ya hemos visto que es que no se puede. De momento, no se puede. Así que nada, vamos a ir por aquí. Quizás desde otra zona más elevada. Desde la zona donde estaba la estatua seguramente se pueda llegar. Vale, fuera este. Dame aquí más joyas. ¿Otro aquí? Pues nada, pues otro aquí. ¿Y tú qué? Pues mueres también. ¿Y el caldero este qué? Suéltame. Ahí está. Vale, rompemos estos cofres. Cuidado que no me caiga. Joder. Que no sabía que me caía por ahí, ¿eh? Vale, desde aquí ya se puede llegar, ¿no? Desde aquí creo que se puede llegar. Vale, vamos a ver si puedo coger algo más por aquí. Vale, por aquí ya es continuar, ¿no? Bueno, venga, vamos a continuar por aquí. Pero sabemos que desde aquí se puede llegar. Vale, una estatua ahí, perfecto. Vale, el caldero que suelte también, joyas. Vale. Llevamos ya 200, ¿no? Casi. ¿Esto ha soltado ya? Sí, ¿no? Vale, llevamos 199. Casi 200, vaya. Rescatando a Enzo. Vale, ya está Enzo. ¿Qué ocurre al otro lado del río? ¿Por qué no vas volando hasta allí y lo averiguas? Vale. Me está diciendo que vuele desde aquí hasta el otro lado del río. Es decir, hasta allí. ¿Veis que hay cosas iluminadas? Me imagino que habrá joyas por allí. Y enemigos. Así que nada, vamos a volar para allá. En principio tengo que llegar. Vale, llegamos. Buitres no, por favor. Buitres no, tío. Los buitres de la muerte otra vez. Los buitres de la muerte otra vez por aquí. Madre mía, qué pereza me dan estos buitres, eh. Vale, por aquí están los límites. Y por aquí sigue habiendo buitres. ¡Adiós, tío! Que no me lo esperaba. Joder, ven aquí, anda. Ven aquí y muere. Y hay otro buitre aquí. Vale, muere también. Vale, y este también, que lo he visto ahí desde lejos. Madre mía. Madre mía, qué ganas tienen los buitres de tocar los huevos, parece. A ver, que se venga uno de estos por acá. Vale. Pilla dos, Parks. Vale. Joder, ese me lo he llevado por delante sin querer. Uf, casi, bueno, casi no, he fallado la primera. Pero ya la segunda le he dado. Vale, y hay una estatua. A ver, me voy. ¿Este de dónde ha salido? No lo había visto. Lo que pasa es que tenía uno detrás. No ha venido por mí, ¿no? ¿O sí? Bueno, no, parece que no. A ver, por aquí me dejó algo. Voy a dar un último paseo por aquí. Sí, está la estatua allí, ¿vale? Eso es obvio. Sí que la he visto. Pero quiero asegurarme de que no me dejo nada más en esta zona. Vale, en principio parece que no me dejo nada. Después a lo mejor me toca volver. No lo sé. Pero en principio parece que no me dejo nada. Vamos a pillar esta estatua y vamos a ir viendo los cofres y todo eso que podemos coger ahora desde aquí. Marco. Es el punto más alto de la ciudad de los acantilados. Desde ahí puedes dirigirte a casi cualquier sitio. Y yo en tu lugar utilizaría ese torbellino. ¿Qué torbellino? ¿A qué se refiere? Ah, vale, este torbellino de aquí, vale. Pero esto lo han puesto aquí ahora, ¿no? Esto, es decir, antes no estaba aquí. Creo. Creo. Vale, estamos al comienzo y podemos pillar esto. Y vamos a subir.
Vale, esto lo han puesto ahora, esto antes no estaba. Vale, pues... vale, es más cómodo para poder llegar a los sitios. Vamos a volar hasta allí, en principio llegamos. Sí, vale. Y podemos subir ahora a coger estos cofres. Bueno, estos y todos los cofres que hay. Porque no son pocos, No son pocos cofres, vale, por ahí. Estoy intentando girar la cámara a ver si veo. No hay nada. Vale, desde aquí puedo volar hasta algún otro punto. No, no estoy seguro. No estoy seguro. Vamos a ir aquí, subimos por aquí. Y como ha dicho, es el punto más alto y se puede llegar prácticamente a cualquier sitio. Y es lo que vamos a intentar hacer. No, 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 gracias. Muchas gracias, pero no. No necesito tu ayuda ahora mismo. Vale, llegamos aquí. Uf, apurados, No es que fuésemos muy sobrados. Vale, llegamos aquí, pillamos esto. Y allí veis que hay algo. Allí hay como una especie de cohete. Vamos a intentar activarlo. Vamos a ir de nuevo para acá, subimos. Y vamos a ir ahora a esa zona, que creo que es la última que nos queda. No podemos llegar a ningún otro sitio. Vale, este cactus está aquí molestando un poco, ¿no? Parece. No, parece, no. Confirmo que está molestando un poco. Y aquí no se puede llegar. Aquí no se puede llegar, lo que quiere decir que hay que llegar desde aquí. Bueno, vale. Vale. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Vale, vamos a subir por aquí. Espiro, no te caigas. Vale. ¿Por aquí hay algo? Ojo, no lo he pensado, pero por aquí puede haber algo, ¿no? No, por ahí está el río. No. Parece que no hay nada. A ver, sí que podemos subir por aquí, como hemos visto antes. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a subir, vamos a llegar a esa zona del cohete, vamos a activar el cohete. Y vamos a ver a dónde nos lleva el cohete. Ah, vale, se puede subir. Aquí también han puesto un torbellino de estos para subir. Vale, vale. Ojo a la jugada, Ojo a la jugada, que creo que puede ser buena. Y es que va a activar... Bueno, va a reventar ese cofre, ¿no? Efectivamente. Oye. Muy bien, Muy bien hecho. Muy bien hecho, sin duda. Vamos a subir hasta arriba del todo. Y ahora bajamos. Bajamos, a ver. ¿Dónde está el cofre? Está justo aquí debajo, ¿no? Vale. Aquí está todo abierto ya. Tenemos... Faltan joyas, Faltan de momento bastantes joyas, 328 tenemos. Falta bastante. Y parece que por aquí está el final ya. No sé si aquí, con estos cofres de aquí, vamos a conseguir todo. Espero que sí. ¿Vale? Espero que sí. Ni de coña, faltan cosas. Y no sé dónde están esas cosas. Además, tenemos un número impar, 367. Tiene que haber algún lugar al que no he ido. Algún lugar al que se pueda volar y al que yo no he ido. Tiene que haber algo. Quizá en aquella zona de allí, tío, al cruzar el río. No sé yo. Pero puede ser. No sé yo, pero puede ser. A ver, ¿desde aquí se llega? Dime que sí. Dime que sí, que no voy a perder una vida. Pierdo una vida. Pero tío, si es que debería haber subido y no lo ha hecho. Debería haber subido y no lo ha hecho, tío. Vale, por aquí tiene que haber algo. Por aquí tiene que haber algo. A ver, tampoco voy a estar buscando mucho tiempo, ¿vale? Si no lo encuentro ahora, lo busco fuera de cámara. Voy a dar una vuelta así rápida. Y como digo, si no lo encuentro, lo busco después. No voy a haceros perder el tiempo como he hecho ya en muchos vídeos. Vale, joder, aquí hay una barrera. Aquí hay una barrera que no se puede cruzar. A ver, ¿a dónde podemos llegar desde aquí? Podemos llegar ahí enfrente, que ya hemos ido. Podemos llegar a esta torre de aquí, que ya hemos ido también. En principio no podemos ir a ningún sitio más. Me he caído, ¿vale? Me he caído. Pues nada, viendo que no lo encuentro, no voy a estar buscando mucho más tiempo. Voy a subir y ya lo buscaré yo después. Vale, lo veo una pérdida de tiempo ponerme ahora a buscar. Sé que lo he hecho en otros episodios, pero no lo voy a hacer en este. No, no lo voy a hacer en este. No.
Es que además son bastantes, ¿eh? Son bastantes joyas las que faltan, así que... No tengo ni idea de dónde se puede encontrar. Es que no tengo ni idea, aquí termina ya esto. Vamos a volver a casa. No lo he completado al 100%, pero intentaré hacerlo... Intentaré buscarlo por mi cuenta y en el próximo episodio enseñarlo. Como digo, no tengo ni idea de dónde, de por dónde tengo que ir ni nada. Podéis morir, ¿no? Un poco. No te escondas. No te escondas porque mueres. Te mato. Y a ustedes también. No os vayáis. Son un poco parqueras, ¿no? Los veo de esconderse y da igual, tío, se quedan ahí. Son un poco inútiles, en fin. Vamos a ir por aquí y vamos a ir a lo del doctor. El doctor, sí. Doctor Semp. Madre mía, bueno, ahí veis que tenemos de momento casa y cañón árido al completo. Y ciudad de acantilados, de momento no. Faltan 33 gemas. Que no tengo, bueno, gemas no, joyas. Que no tengo ni idea de dónde pueden estar. Ya las buscaremos. Encarando a Dr. Semp. ¿Cómo encarando a Dr. Semp? ¿Pero esto es un jefe o algo? 300 joyas. Una estatua de dragón. Vale, esto es un jefe. O al menos parece un jefe. Parece un jefe, ¿eh? Una estatua de dragón solo. Eso sí, tiene muchas joyas. Demasiadas, diría yo. En fin, no sé. No sé. ¿Ha muerto solo? Ha muerto solo, efectivamente. ¿A dónde vas, anda? Vale, a ver. Madre mía, ¿qué les pasa a esta gente, tío? ¿Se están suicidando o qué? Se están suicidando. Efectivamente, se están suicidando. Vale, ahí tenemos una... Una mujer peligrosa. Y de momento vamos a pasar de ella. A ver, vamos a pillar estas joyas aquí. Vale, muere. No sé, vamos a pillar esto de aquí. Madre mía, no me vengas así. Y me tira otro. Casi me tira al vacío. Vale, no hace falta que me tiren. Ya me tiro yo solo al vacío. Madre mía, si es que no puede venir así, tío. No puede venir así. ¡No! Es que le he dado la X y lo que ha hecho ha sido ponerse a planear. Vale. Madre mía, ese se lo ha comido un poco, ¿eh? Se lo ha comido un poco. A ver, estos hombres, por llamarlo de alguna manera, es que no mueren de una quemadura, entonces son un problema. Vale, fuera. Joder, tío. Vale. No. Uf. Estoy sufriendo, ¿vale? Aunque no lo creáis. Ahí está como... ¿Cómo la puedo quitar de en medio? ¿Quizás saltando desde aquí? No, ni de coña, desde aquí no llego. Tiene que ser desde otra zona. Pero no sé qué zona es. No, saltando y quemando no. Aquí tampoco llego de momento, hay una llave. Vale, por aquí puedo subir. Vale. Por aquí puedo subir y por aquí puedo llegar a los sitios estos. Vale, corta el vuelo. Perfecto. Y ahora desde aquí no llego allí, ni de coña. Desde aquí no. Pero puede que desde otro lado sí. ¿Tú qué haces aquí? ¡Escondida! Madre mía, pero se cae de todo. Y hay una subida incluso. Ahora aquí no hay nada. Vale, hay una subida incluso, vamos a subir. Vamos a subir, ¿por qué no? Vale, joyas aquí. Es lo único que hay, parece. Vale, vamos a ir hasta allí. Vale. Aquí llegamos seguro. Y ahora de aquí, aquí. Casi me caigo. Y no me hubiese gustado demasiado eso. Vale. Cuidado.
Vale, ¿ese quién es? Ese es nuevo. Ese será el Dr. Semp este, ¿no? A ver, quiero girar la cámara, porque aquí hay algo. ¿No? Raro. ¿Tampoco? Oye, pues no hay nada, pues mejor. Mejor para mí, así no me la tengo que jugar con el río. Vale, podemos ir para allá y esto es el final ya. O al menos eso parece. El Dr. Semp ese parece la rana esa, ¿no? Bueno, una rana, no sé lo que es exactamente, pero vaya. Sí, ese es el Dr. Semp, seguro, vaya. Seguro, vamos a abrir esta estatua a ver qué nos dice Trondo. Trondo, ¿qué me dices, crack? Este tipo se piensa que es muy chulo. No te puedes imaginar lo que ha sido escucharlo una y otra vez. Pero te diré algo. Deberían darse con ojo. ¿Por qué habla tan raro, tío? ¿Por qué habla tan raro, tío? Hombre, Dr. Semp, ¿qué tal? Voy a volver, que parece que me he dejado esto. En fin, Dr. Semp, ¿qué tal? ¿Qué está haciendo ahí dando vueltas, tío? Hola, hola. ¿Qué pasa? Vale. No sé yo qué tengo que hacer contra este tío. ¿Meto una carga? Me la ha liado y solo me queda una vida. Vale, tengo que darle por la espalda, tío. Vale. Tengo que quemarlo, pero por la espalda. Vale. Hay que ir por aquí, ¿no? Me imagino. ¿Alguna joyita por aquí? No. Vale, pues podemos seguir. Vale, en principio no parece difícil. En principio. A ver qué hace ahora. Vale, hace meterme duro. Eso es lo que hace. Vale, este tío me va a destrozar, casi me caigo otra vez. Este tío me destroza, ¿eh? Me destroza. Madre mía, ¿vale? Madre mía, vamos a dejarlo en madre mía. A ver, no hay joyas por aquí, ¿no? Me tengo que asegurar, porque capaces son de poner una sola joya. Como en el camino antes, y se lía. Vale, tengo dos oportunidades. Me voy a dar una vuelta así, vale. Vale, no, desde aquí ni de coña. A ver. Voy a dar la vuelta, que por ahí no me la voy a jugar a subir. Vale, ¿qué pasa, cabrón? ¿No puedo subir o qué? No. A ver, ¿se puede saber por qué no ha llegado? ¿Se puede saber por qué no ha llegado? Vale, me ponen desde el principio, ¿no? Vale, increíble. ¿Cuántas veces he muerto por caída hoy? En el río. Vale, hay que hacerle el amago. No me quedan más vidas. A ver, vamos a subir con este tío ya. A ver, vamos a subir y le hago el lío un poco. ¿No viene para acá ni hace nada raro? Venga, te hago el amago. Vale. No sé ni cómo le he dado antes, por si alguien se lo pregunta. Vale, se ha puesto a hacer el gilipollas y he podido darle. Bien. Me queda uno, pero ahora sé que es que no puedo caer de lo que viene a ser el círculo este, ¿vale? No puedo caer de aquí porque si caigo no puedo volver. Si caigo estoy muerto. Así que más me vale no caer. Vale. Oye, pues tampoco ha sido tan complicado. Pensaba que iba a ser lo más. En fin, a ver. Vale, vamos poco a poco. Espira, no te caigas. Y venga. Vamos a terminar este nivel. Contra un boss, un jefe. Que no sabía ni que iba a haber un jefe aquí ni nada. Ha caído algo ahí. Ni idea. Por aquí podemos volver a casa, pero aún no voy a hacerlo. Porque me quedan unas joyas todavía por conseguir. Eran 300, llevamos 250. Y aquí 25. Me siguen faltando joyas.
Que faltan joyas en alguna parte. Y sinceramente no sé dónde está esa parte. A ver, Spiro, gira la pantalla, anda. Pues... ¡Esto es de coña! ¿Se puede saber con qué he chocado? ¿Y ahora desde dónde me ponen? Vale, me ponen con las 275 joyas que tenía y la estatua. ¿Y qué han hecho? Darme vidas, ¿no? Porque sí. Vale. Vamos a dejarlo ya por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. No hemos completado al 100% ninguno, pero bueno, hemos tenido un jefe final, el Dr. Semp. La rana esa que era peligrosa. Y como veis ahí, nos quedan unas cuantas joyas, tanto en uno como en otro. Ya los buscaré fuera de cámara y en el siguiente episodio, si las encuentro, empezaremos cogiéndolas y haciendo otro nivel. Nada más por aquí, espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Adiós. Vale, pues a ver, estaba buscando las joyas y estoy detrás del inicio, ¿vale? Estoy en Ciudad de Acantilados, como veis he cogido 3 joyas. Y es porque no puedo pasar, sino... Es que no puedo pasar, entonces voy a enseñaros dónde están, dónde las cojo. Y de hecho no sé si esto... No sé en qué vídeo voy a incluir esto. Pero es que es necesario, ¿vale? Vale, podía salir por aquí, pero para salir tenía que coger todas las joyas. Ahí veis, 400 joyas, ¿vale? Hemos completado al 100% esta zona y... Y ya está, es que las tenía que coger, ¿vale? Estaba obligado a cogerlas, no podía salir de ahí si no las cogía. Así que nada, como veis estaba por ahí detrás. He saltado desde ahí arriba. Desde allá arriba he saltado hasta allí. Que veis que hay una torre con una bandera roja encima. Pues veis que hay un lugar en el que se puede aterrizar. Pues justo por ahí detrás y vaya, he salido por este otro lado. ¿Lo habéis visto? De hecho no sabía que se podía ir por aquí. No, de hecho no se puede ir por aquí. No se puede ir por aquí. En fin, básicamente tenemos ya las 400 joyas de esta zona. Y ya solo nos queda lo del doctor, que a ver si lo encuentro y lo puedo incluir en este mismo vídeo. Pues vale, por último hemos encontrado ya una joya, era una única joya de 25. Que bueno, subiendo desde aquella torre, esa que tengo justo ahí a la espalda, he empezado a girar y he visto que estaba esto, que no lo había visto en ningún momento. Y bueno, como veis esto es una joya de 25 y con esto completamos también... lo del Dr. Semp. Así que... ahora sí que sí, podemos dar por completado al 100% los 2 niveles de hoy. Espero que os haya gustado el episodio. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.